Participas en todos los eventos de Skin Club. Es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. Sé top 1 en Skin Club. Muy buenas a todos, amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Con el primero de los clips que dice literalmente: este ha sido mi primer intento lanzando el smoke a triple box y ha ocurrido esto. Vamos a ver. Va a lanzar el smoke en este caso. Va a caer en la zona de triple. Y... bueno. Remate de cabeza por parte del CT. El mejor clip que conseguiré nunca. Vamos a ver qué es lo que pasa. El boost de toda la vida. Y acuchilla un CT. ¿Qué hace ahí el CT? Iba a matar al compañero que tenía el terror. ¿Qué dices? Bueno, vamos a ver ahora el triple boost de Overpass en nivel 5 de Face It. ¿Pero qué tryhard es la gente en el nivel 5? ¿Pero esto qué es? Esto no me lo han hecho a mí nunca ni en el nivel 10. ¡Ah, lo recuerdo! Aquí no matas un disparo con el AVP, por eso la gente utiliza el autonoof, chicos y chicas. Hay como una especie de muro invisible y por eso veis que está dando, pero no está matando al último, sí. Es por ese motivo, chicos y chicas. Pero nada, el tryhardeo es una locura el nivel 5, ¿eh? ¿Cómo holdear B? Vamos a ver cómo lo hace el compañero. Bueno, disparando en la cabeza, por lo que parece, ¿no? Menudas hostias mete el compañero con la Deagle. ¡Oh, mamá! ¡Joder! La jugada más sortuda de mi vida. Tres balas, un ace. Como sabéis y como suelo decir, ha sido mi mejor jugada también. Tenemos el primer colateral, el segundo colateral. Tan solo queda un enemigo. Vamos a ver cómo se lo hace. Este tío ya dice, guau, yo me salto el humo. Está encorriladísimo. Quiere su ace, quiere su jugada. Y ahí la ha conseguido encima en un overtime. Muy loco. ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Vamos a ver. Situación de 1-2. Los CTs que no tienen los mejores cascos del mundo, porque no haber oído ese salto es demencial. Mata primero del cuchillo. Y aquí creo que va a empezar la meada, ¿no? El bailoteo que se está pegando. Menos mal que el otro enemigo también tiene AVP. Eso le permite poder hacer todo esto. El bunny hop también está siendo excepcional. Y la meada ha sido descomunal, ¿eh? Joder. Madre del amor hermoso. Vamos a ver una jugada de 2000 de IQ. Al parecer este con aquí estaba iteando con el busteo este, con el triple busteo. Están haciendo ruido, como veis. Grimms lo sabe. Y Madden va a limpiarlo. O sea, básicamente le estaban haciendo pensar que va a lanzar el triple busteo para que su compañero matara a Grimms. ¡Muy top! He utilizado toda mi suerte en este disparo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, tira el molo, tira el smoke. ¡Eso es Wallbang! ¡Pero si es ancho de cojones! ¿Alguien sabía que eso era Wallbang? No tengo ni idea. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Vamos a ver. Bueno, aquí, movimiento serrano. No te creo. ¡No te creo! ¿Cómo ha pasado esto? Ah, el CT se tiene que estar muriendo. Se tiene que estar muriendo, definitivamente. Y último clip, antes de pasar a la segunda sección. Mi vida no será igual. No necesito jugar a Counter-Strike más. He conseguido la jugada de mi vida, pone aquí. Todos los clips son iguales, la jugada de mi vida. Toma el colateral. Joder, colateral, no scope, eso. Madre del amor hermoso. Colcera vibes, ¿no? De hecho, se hace al tercero. Bueno, ya si se saca el ace, sería una puñetera barbaridad. ¡No! Consigue el 4K, pero veo que este clip dura muchísimo. A lo mejor tenemos repetición del colateral. Sería muy loco tenerlo. Ah, el tío se está flipando, está diciendo, pero ¿qué es lo que acabo de hacer? Aquí lo tenemos en cámara lenta, chicos y chicas. Hay uno de ellos que no he visto. He visto a este, pero claro, al segundo no lo he visto. Debería estar detrás del murito ese. Muy, muy top.
Bueno, chicos y chicas, es turno de pasar a la segunda sección. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido y qué fallos ha hecho la comunidad. Como el primero que dice: hemos perdido la partida por ese wifeo de mi amigo que no tenía ni que disparar. Bueno, lo hice por el tiempo, ¿no? La madre que me ha perdido. Ya habías ganado la partida. ¿Por qué? ¿Por qué? También entiendo que fallar eso no estaba en tus planes. Tengo muchas preguntas, dice el título de este clip. Vamos a ver qué es lo que pasa. Espero que la granada no se haga rebotada. Parece que no. Tío, pasa mucho eso de que los modelos desaparecen. Es una puñetera barbaridad. Fijaros, ¿eh? Cámara lenta. Claro, ¿a qué disparas, no? Si desaparece. Tu culo está roto. Ah, bueno. Bueno, esto lo tenemos que ver también. Y es, no sé si... Bueno, supongo que sí lo sabré. Lo del mural que ha habido en Reddit. Pues había un mural que hizo la comunidad por Counter-Strike. Y básicamente era salvar al mural de CSGO de que tuviera una polla, literalmente. También lo transformaron en un Among Us. O sea, no sé si saldrá aquí, pero supongo que eso es... Míralo, aquí lo tenemos. Es como todo el recorrido que ha habido estos días del mural de CSGO. O sea, nos han intentado invadir todo el rato, pero bueno, le hemos salvado de la polla. De hecho, lo que molaba es que la cuenta principal de Twitter de Counter-Strike la iba posteando, iba haciendo updates de cómo iba el mural y encima se lo ponían de foto de perfil. Así que como veis, chicos y chicas, pues todo lo que ha pasado en estos días, que me ha parecido espectacular. De hecho, como veis, una Among Us rojo. Nos intentaban invadir todo el rato por todos lados, pero creo recordar que se logró salvar más o menos. Así que del resultado final. Y bueno, ¿alguien me puede explicar por qué este tío no ha caído de esta esquina? Vamos a ver. Hostias. Se ha pasado de frenada de la hostia, ¿no? Yo le he visto flotando, básicamente. Ahí lo tenemos. Pues literal. O sea, no es que estuviera un píxel de su pie en el resquicio. Es que literalmente ha saltado a la nada. Esto ha ocurrido en Águila. Bueno, en DMG, ¿era Águila o era Serif? No recuerdo bien. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vale. O sea, esto tiene que salir muy mal. Dropea el AVP, coge un scout. Se le ve un poquito lento al pibe, ¿eh? Se le ve un poquito lento. Va a intentar, supongo, que defusar. No tienes el modo. Se está poniendo nervioso. Está a 16 de vida. Se pone a defusarla. No sé qué va a ser peor, que la defuse o que no la defuse. La han matado. Ay, 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 lo que acabamos de presenciar. Pero bueno, todos tenemos carencias, ¿no? Así es la vida. Y con esto, chicos y chicas, despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.